Preparar un can para realizar actividades militares no es un juego. Una cosa es domesticar un perro para convivir con una familia y otra muy distinta es entrenarlo para responder ante estímulos precisos de su operador, ya sea para detectar explosivos, narcóticos o directamente atacar al enemigo. El tema es tan extenso como interesante. Los perros militares, también conocidos como K9, han sido parte de importantes operaciones militares en todo el mundo y con prácticamente todas las fuerzas armadas existentes. Y el uso de los perros en la guerra no es algo reciente, sino que se hace desde hace siglos. Hoy en día los perros resultan ser un soldado más en el campo de batalla, y puedes apostar que su participación a lo largo de la historia ha salvado miles de vidas y llevado al éxito de las misiones militares más demandantes. En este video nos adentraremos en el mundo del entrenamiento militar canino, cómo se logra que sus peludos amistosos se conviertan en fieras obedientes. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer cómo se entrena a un perro militar. La primera pregunta a responder es, ¿por qué usar perros? ¿Por qué no usar otro tipo de animales? Bueno, reparemos en algunas de sus capacidades. No solo son más rápidos y resistentes que nosotros los humanos, sino que tienen sentidos excepcionalmente desarrollados. Para darte una idea, la nariz de un perro tiene 225 millones de receptores olfativos. La de un humano tiene apenas 5 millones. También entra en juego la personalidad de estos animales. Son leales y les gusta convivir con personas. No por nada el apodo de el mejor amigo del hombre. Todo esto lo convierte en un aliado ideal. Pero antes de ser capaces de doblegar a un humano adulto, hay un arduo proceso de adiestramiento que inicia con cachorros y termina con miembros destacados de la división K9 o K9. Por ejemplo, actualmente hay alrededor de 1.600 perros que forman parte del ejército estadounidense, ya sea en unidades especiales como los Navy SEAL o en escuadrones antibombas, y muchos otros países también tienen cientos o miles entre sus filas. El entrenamiento varía de país en país. Encontré información excelente de los K9 estadounidenses, así que ahondaremos en su entrenamiento, el cual es muy similar al de otros países. Los K9 estadounidenses comienzan su carrera en la base aérea de Lackland, en San Antonio, Texas. Allí opera el famoso Escuadrón de Adiestramiento 341, la principal escuela para canes de uso militar. Suelen haber varias decenas de perros entrenando en simultáneo, y es que la demanda por sus servicios es cada vez mayor. En palabras de uno de los manejadores del escuadrón, no importa cuánto logremos entrenar, siempre parece que son pocos para el Departamento de Defensa estadounidense. Son una parte vital para todo lo que hacemos. El curso final suele durar 120 días y se divide en dos grandes módulos: adiestramiento de detección y adiestramiento de patrullaje. En definitiva, esas son las dos actividades principales en las que participan los canes militares. Dentro del adiestramiento de patrullaje se instruye al perro sobre cómo perseguir y atacar al sospechoso. El can debe aprender a controlar su agresión para que su participación no sea letal, sino que sirva para reducir al objetivo. Esto es especialmente difícil. El perro no tiene la capacidad cognitiva para reconocer esas sutilezas, por lo que hay que ayudarlo a comprender qué tanto debe agredir y qué tanto debe morder. Cada perro debe desarrollar una gran obediencia para con su adiestrador y los manejadores. Esto es un pilar fundamental para cualquier K9. Respetar las órdenes básicas es el primer paso para trabajar con estímulos más complejos como el ataque o la búsqueda. Para ello, los adiestradores usan palabras clave para señalar el comienzo de una acción. Be down. Good. Sit. Y claro, todas las actividades tienen una recompensa. Los perros aprenden a comportarse sabiendo que al final del día su obediencia tiene premio. Los perros también completan circuitos con obstáculos y pruebas de confianza que los empujan hasta su límite. De alguna forma y con mucho menos intensidad, estos cursos son similares a los entrenamientos de cualquier soldado de fuerzas especiales, pero adaptados para un perro. Se pone al recluta en una posición de estrés y se les da herramientas para suprimir amenazas. Y como podrás imaginar, esto es demandante incluso para animales tan atléticos. Esto quiere decir que no todos logran llegar al final. Por otro lado, el circuito de obstáculos busca simular el tipo de estructuras al que se enfrentarán los perros y sus adiestradores durante operativos especiales. Ventanas, pozos, tubos, elevaciones, escaleras altas. Los canes deben superar el miedo y completar el recorrido dentro de un límite de tiempo. No hay lugar para perros temerosos.
Una vez que los perros tienen bien desarrollada su obediencia y su confianza, se puede poner foco en el control de la agresión. Enseñarle un perro a ser violento de forma controlada es un trabajo que comienza mucho antes de su llegada a la base. Entra en juego la raza, la crianza y los antecedentes del animal. Cada can es un universo, así como los humanos, y comprender sus cualidades es importante para moldear al mejor K9 posible. El Ministerio de Defensa estadounidense recurre a razas como el pastor alemán, el pastor holandés y el pastor belga Malinois, todos de entre 1 y 3 años de edad. Cada año ingresan unos 400 perros a la base aérea de Lackland, gran parte de ellos comprados a criaderos en Europa, aunque un porcentaje de los canes son resultado del programa de reproducción propio de la base. El proceso es bastante interesante. Los cachorros viven en la base hasta cumplir 6 semanas. Luego son adoptados temporalmente por familias de la zona. Al cumplir 7 meses, los cachorros pasan por una prueba que determina si tienen potencial para convertirse en perros militares. En esa etapa, los expertos pueden predecir cuáles serán las cualidades del can una vez que alcance la adultez. Los que superan esa primera prueba son llevados a las instalaciones para comenzar su nueva vida como miembros K9. Aquellos que no se encuentran capacitados permanecen con la familia adoptante para que les den el cariño que merecen. Pero eso no es todo. Los perros aceptados deben superar una última prueba al cumplir su primer año. En total, entre 30 y 50 canes logran completar el curso e ingresar como perros militares cada año. Nuevamente, al igual que en el entrenamiento de una fuerza especial humana, solo una porción de los postulantes supera el primer filtro. Se busca un perro saludable, que no haya sufrido problemas de cachorro y no presente signos de timidez. Es importante que tenga el reflejo de morder al sentirse amenazado y que no se siente intimidado por humanos. Los adiestradores trabajan sobre las cualidades innatas de cada recluta canino para aprovechar su mordida, olfato y velocidad de forma táctica. Para refinar ese potencial existen varios escenarios supervisados por los entrenadores. El primer escenario tiene que ver con saber distinguir amenazas. Durante el ejercicio, una persona desconocida se acerca al entrenador. El perro debe mantenerse calmado y contener cualquier impulso de ataque a menos que se le indique. Esto es especialmente importante porque las operaciones militares se dan en grupos, y créeme que no quieres que tu K9 ataque a tu compañero de escuadrón. En otros ejercicios entran en juego los colmillos. El perro debe atrapar un objetivo en movimiento y morderlo. Por supuesto, los entrenadores emplean una manga de seguridad que permite resistir la mandíbula de los canes. Esta es básicamente una manga de cuero recubierta con espuma y con una capa peluda en el exterior. Protege el brazo y llama la atención de los perros. Según los voluntarios, no se siente nada, apenas una leve presión. Yo particularmente lo he sentido y puedo decirles que es una presión bastante fuerte. Puede llegar a ser incómoda, pero es completamente soportable. Aunque obviamente, entre más grande es el perro, usualmente la presión es mucho mayor. Otros ejercicios buscan reforzar la posición de reposo. En una situación real, luego de detener al sospechoso, el perro debe permanecer quieto y alejado del área de trabajo de los humanos. No debe responder ante ningún impulso que no sea el llamado de su entrenador. Lograr que el perro ataque solo de forma controlada es un desafío enorme. El animal debe confiar plenamente en su adiestrador e ignorar lo que sus instintos más básicos le sugieren hacer. Como te conté previamente, los perros militares en general no atacan para matar, sino para reducir al sospechoso. Se les prepara para ser una alternativa no letal y por eso resulta clave manejar la intensidad de sus reacciones. Pero los perros no solo sirven para morder a los enemigos, sino también para encontrarlos. En esta etapa se realizan búsquedas en distintos ambientes utilizando como estímulos trazas de explosivos, narcóticos y aromas particulares. Para más variedad, estos juegos se llevan a cabo en edificios, casas e incluso en bosques. De a poco se amplía el espectro de olores que logra reconocer cada perro. Y por supuesto, cada prueba superada viene con una recompensa que el K9 aprecia por sobre todo. La prueba final de este proceso consiste en una habitación llena de rincones con diversos estímulos olfativos, algunos desconocidos, otros familiares. El perro debe encontrar los objetos relacionados a su adiestramiento y pasar por alto el resto de los olores. Esto se repite en ambientes cada vez más grandes como garajes, depósitos, edificios y zonas boscosas. Si logran superarlos, los adiestradores saben que tienen entre sus manos un pequeño radar de olores que ladra y mueve la cola. Pero también es importante que el adiestrador sepa reconocer las respuestas del animal. El aroma irradia como un cono gigante que se hace más angosto a medida que te acercas al objetivo. Mientras menos zigzaguea el perro, más próximo a su presa se encuentra. En una situación real, se le da al sospechoso una última posibilidad para entregarse. De ser rechazada, es momento de recurrir al ataque de estos peludos amigos. También hay que estar atentos a cualquier cambio de actitud en el animal. Todo puede ser señal de haber detectado un aroma, y reconocer esas respuestas facilita el proceso de búsqueda. Una vez que un soldado canino está listo, es momento de asignarle una base y dar comienzo a su carrera militar.
Como dije al principio, los perros han sido parte de los ejércitos desde hace siglos, pero la Segunda Guerra Mundial fue un punto de quiebre en su participación. Miles de ejemplares de la raza Doberman fueron utilizados en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Aún así, el más condecorado de todos fue un ovejero alemán llamado Chips, sentinela estrella del ejército estadounidense. Chips era una mezcla de pastor alemán, collie y husky. Años después, alrededor de 5.000 perros militares fueron enviados a Vietnam, 232 de los cuales perdieron la vida en combate. El olfato y la visión de los animales era clave para atravesar las espesas selvas vietnamitas. Se estima que las unidades caninas salvaron cerca de 10.000 vidas estadounidenses en esta guerra del sudeste asiático. Lamentablemente, en el pasado, los veteranos caninos no fueron tratados con respeto, incluso también muchos de la actualidad. Muchos de ellos fueron abandonados o cedidos a fuerzas locales. Esto fue polémico y llevó un cambio legislativo en Estados Unidos. La Guerra de Vietnam fue la última guerra en la que los soldados caninos no regresaron a su hogar ni se les dio el cariño y respeto que merecían. Gracias a su olfato, la División K9 también fue parte de numerosas operaciones en Medio Oriente. De seguro recuerdes que dos pastores belga Malinois fueron instrumentales en la captura y posterior baja de Bin Laden. Y me refiero a Cheese y Cairo. Al parecer, los caninos se utilizaron en la guerra urbana, especialmente en operaciones militares que requerían el reconocimiento de habitaciones en edificios o la realización de búsquedas en selvas. Cairo fue enviado a Carolina del Norte para entrenar en una réplica a escala real del complejo de Bin Laden con el equipo 6 de los CIO. El 2 de mayo de 2011 sucedió la redada. El helicóptero en el que estaba Chesney, su manejador, aterrizó perfectamente. Él y Cairo saltaron, y Chesney soltó a Cairo para que buscara bombas y túneles de escape en el perímetro mientras los SEAL invadían el recinto. Tras dos vueltas, Cairo y Chesney, su manejador, entraron en la casa principal. Juntos despejaron las dos primeras plantas rápidamente y estaban subiendo a la tercera cuando otro SEAL se cruzó con ellos al bajar y dijo: «No creo que necesiten al perro», le dijo a Chesney. Se acabó. Habían dado de baja a Bin Laden. Por otro lado, en octubre de 2019, un perro del equipo Delta Force llamado Conan fue clave para la captura de Abu Bakr al-Baghdadi en Siria. El hombre de terror usaba un chaleco explosivo y al detonarlo lastimó al animal. Por suerte, Conan sobrevivió y se recuperó rápidamente. La vida de un perro militar es muy similar a la de sus camaradas humanos. Los K9 reciben cuidado veterinario y al cumplir los 9 años pueden ser elegidos para el retiro. Un dato muy interesante es que en las Fuerzas Armadas estadounidenses, los K9 tienen rango de oficiales. Esto los pone un rango por encima de sus adiestradores para evitar malos tratos y fomentar el respeto. Antes de terminar este video, hay algo importante que aclarar. Estos perros no disfrutan de atacar, sino de jugar y trabajar junto a su entrenador. No son perros agresivos. De hecho, gran parte de su entrenamiento está apuntado a reducir los ataques fuera del marco de una operación militar. Al final del día, son animales comunes con un entrenamiento especial. Quieren atención, comida y juegos, al igual que tu mascota. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.